Imagina que un día por alguna razón vas a prisión y te dan la oportunidad de ir a otra cárcel más lujosa, con muchas comodidades, a cambio de ser parte de unos experimentos, experimentos dirigidos por Chris Hemsworth. Así que suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas que hoy te contaré, Spider-Head. Ahora sí viene lo chido. La película comienza en la cabeza de la araña. Una prisión de máxima seguridad dirigida por nuestro queridísimo Thor, que aquí se llama Steve. Solo que la prisión que él dirige no es una prisión normal, no, sino que es una prisión donde se usan los reos para experimentos con distintas sustancias. Sí, la cosa es algo así. Seleccionan al voluntario, Steve pregunta si le dan permiso de inyectarle la sustancia, el reo dice reconocido y la sustancia se aplica. Por ejemplo, esta vez vemos que a este reo llamado Jeff le están aplicando una sustancia para que admire y describa mejor las cosas. Sustancia que seguro en el futuro será usada por escritores o algo así. Ahí no les dije, los reos tienen un aparatito en su espalda, conectado a su columna vertebral, que es por donde se mete la sustancia. Ah, entiendo. Bueno, al día siguiente llaman a Jeff y a esta chica llamada Heather para un nuevo experimento. Steve pide permiso para administrar la sustancia llamada N40. Le dan el permiso y pues se aplica. Y así como así, los chicos se comienzan a ver hermosos entre ellos, poniéndose a hacer cosas de grandes ahí enfrente de Steve y su ayudante Mark. ¿Qué? Sí, todo muy turbio. Steve y su ayudante celebran que el N40 haya funcionado, mientras que los reos, cuando se les pasa el efecto, se quedan avergonzados o algo así. Ah, no les dije, Jeff está enamorado de esta chica llamada Lizzie, por lo que se siente más culpable aún de haber hecho lo que hizo con Heather. Y más culpable se va a sentir todavía, ya que al día siguiente, en el experimento, le juntan con esta chica no muy agraciada llamada Sara, y le aplican el N40. Y sí, el resultado es el mismo del día anterior. Chéquense nomás a Thor feliz viendo sus experimentos malévolos. En fin, pero lo del tercer día sí les va a sorprender, ya que ahora en el experimento juntan a Heather y a Sara, las dos chicas que se acostaron con Jeff. Pero no para hacerles hacer cosas no piensen mal, sino para darle a Jeff la potestad de elegir a cuál de las chicas le pondrán una sustancia dolorosa, para ver si por el N40 le quedó algún tipo de afecto o algo así por alguna chica. Pero Jeff dice que no, que las dos le valen madre y que no quiere que nadie reciba la sustancia dolorosa llamada Terroflox. Vale, gracias, al parecer el N40 solo tiene un efecto temporal, dice Steve, y le da un discurso de cómo las sustancias que experimentan ahí ayudan a que el mundo mejore. Obvio, puras mentiras, no mamen, cómo una sustancia que te da amor artificial va a ser buena. Aunque así podría conquistar a mi crush. No, olviden lo que dije. La cosa es que uno de esos días a Jeff le llevan al cuarto de experimentos con este grandote. Jeff piensa que les pondrán N40, así que se asusta. Pero no, al final solo les dicen que se vayan y ya. Ya que resulta, junto a Steve estaba Heather eligiendo a quién le pondrían Terroflox, justo como le preguntaron a Jeff días atrás. Jeff se enoja por esto, pero le callan la boca mostrándole un diagrama de con quiénes está usando el N40. Literalmente todos entre todos. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Bueno, uno de esos días a Jeff le ponen frente a él a Heather, ya que no están convencidos de que él no sienta nada por ella. Le daremos Terroflox para ver qué pedo sientes tú, le dicen a Jeff. Y Jeff, en vez de decir que no quiere que se le aplique la sustancia a Heather porque es humano y siente pena, acaba cediendo. Se le aplica Terroflox a Heather y ella comienza a gritar de dolor y a romper cosas. Vale suficiente, dice Steve, y le dice a Mark que deje de darle Terroflox, solo que no se puede, ya que el aparato en la columna de Heather al parecer se dañó. Mark va a ayudarla, pero cuando llega es tarde. Ella se autoelimina con un pedazo puntiagudo de madera. Steve va también a ver lo que pasó, dejando a Jeff solo en la oficina, momento que él aprovecha para revisar, dándose cuenta de que los experimentos para probar las sustancias eran dirigidos totalmente por Steve. O sea que él es el dueño de la farmacéutica que vende las sustancias, y no un simple empleado como él decía. Bueno, tras el suceso, Steve y Mark se preocupan de que les pueden quitar los permisos de su programa de experimentar con reos, así que deciden que deben de ocultar la muerte de Heather, como si nunca hubiera pasado. Ajam, sí. Y lo hacen tan bien que días después ponen a Jeff frente a la misma decisión. Bueno, no decisión, sino que ponen a Jeff frente a Lizzie para ponerle Terroflox.
y como Jeff está bien enamorado de ella, pues se niega a que le apliquen la sustancia. Vale, lo dejaremos para mañana, dice Steve, y al día siguiente vuelve la misma situación. Jeff de nuevo no quiere, así que Steve, para motivarlo, le cuenta que Lizzie está en prisión por matar a su propio bebé. Así que Jeff, que tiene el celular con los controles que Steve le dio, le pone la sustancia a Lizzie. Pero no solo hace eso, no, sino que también le pone una sustancia a Steve, Terroflox, ya que Mark se había vuelto bueno y le había puesto la sustancia en el aparato de Steve. Ah, y no les había dicho, él también tiene un aparato, para que pueda decir que sus productos son buenos, tan buenos que él mismo los usa. La cosa es que Jeff, aplicándole una sustancia llamada B6 a Steve, le hace confesar sobre su sustancia más importante, una sustancia que te hace ser controlado cuando te la aplican. Cuestión que en eso Steve le quita el celular a Jeff y le pone 4 frascos de Terroflox a Lizzie. Jeff noquea a Steve y se va a ayudarla, para luego tratar de huir. Así que Steve les dice a todos los presos que los detengan, porque si no todos volverían a la cárcel normal, ya que el programa sería cancelado. Y así, mientras se iniciaba la pelea en la prisión, Steve se sube a su avioneta y se escapa de la isla, justo cuando Mark, que como les dije se había vuelto bueno, estaba llegando con la policía. Ah, y Jeff con Lizzie escapan en el bote de Steve, mientras él se autoelimina chocándose contra una montaña. Y así, valiendo madres todo, se acaba la película. Si la recomiendo, pues sí. O sea, no es maravillosa, pero como que sí tiene un algo que debes de ver. En fin. Fin. Suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas, ya que te comiste todo este sabroso resumen. Un saludo para ti que sí me hiciste caso y un saludo para ti si eres nuevo. Yo soy Leo, adiós. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening and good night. Out my hands, oh miss you, oh my tell you run. Nobody said, nobody owned.